Cinco menores que iban camino a su institución educativa Corazón de Jesús se salvaron de morir cuando el taxi en el que eran trasladados fue impactado fuertemente por un vehículo particular. Los hechos se registraron a las 7:45 de la mañana entre las intersecciones del Jirón Angaraes y Jirón Libertad, cuando el automóvil particular de placa BCQ566, al parecer a excesiva velocidad, impactó la parte lateral del taxi de la empresa Tour Huanca con placa BW10469, haciendo que la unidad se desvíe y choque contra un semáforo. Para que usted nos pueda abrir la puerta. Cinco menores de edad, entre 6 a 7 años de edad, eran trasladados por este vehículo que al parecer realizaba la función de movilidad escolar. De otro lado, en el auto particular viajaban el conductor y su mamá, quienes resultaron ilesos. En un trabajo articulado lograron brindar los primeros auxilios a los afectados. Los menores y el conductor del taxi fueron trasladados a la clínica Bilbao para ser atendidos. Los menores estaban totalmente asustados y solicitaban la presencia de sus padres, quienes llegaron minutos después. Los hechos quedaron a cargo de la Policía Nacional para determinar responsabilidades en este accidente de tránsito. Meses, joven, hay días que está funcionando, hay días que ni funciona. Pero inclusive ahora, hace 2 días sí ha comenzado a funcionar, después de 15 días que está mal. ¿Y el día de hoy no funciona? Ahorita no estaba funcionando, joven, por esa misma razón así del accidente ahorita. ¿Usted ha podido ver el parte del accidente, ha visto cómo ha sido? Joven, yo le estaba vistiéndola a mi pequeña para mandarla al colegio y he escuchado un sonido tan feo y salgo y yo a los niños les veo que no podían ni hablar en el carro. ¿Los niños en qué carro estaban? En el carro negro, joven. ¿En el taxi negro? Sí, ¿ya? Son niños de Huancán que todavía vienen a estudiar acá Sagrado Corazón de Jesús. Son tres niños lo que se está hablando. Tres niños son. Sí. Los vecinos de la zona se quejaron por los semáforos que constantemente se malogran y ocasionan accidentes de tránsito en este sector de la ciudad. Y pidieron a las autoridades poner atención a este problema. Está mal, señor. Está mal. Hay momentos que está en rojo. Baja rojo, vuelve, rojo, el otro verde. Está muy mal, no debe. Uno de ellos, ¡pam! Choca. Ahí está lo que ha pasado, señor.